El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Cordial a todos los suscriptores de los operadores WG Comunicaciones y Forero y Compañía. Bienvenidos a su informativo Uninoticias por el canal TV Unidos. Mi nombre es Alexandra Huiles y a continuación les presento los titulares. El Colegio Las Villas entregó diplomas de grado casa a casa a sus estudiantes. Jugadores zipaquireños viajan a probarse con el Alebrijes de México. Sello de experiencia segura y confiable a Catedral de Sal. Obras de arte del artista César Silva, quien visita Zipaquirá. Campaña de la Secretaría de Tránsito de Zipaquirá. Balance de operativos de espacio público a Plaza de Mercado de Zipaquirá. Alcalde de Zipaquirá aclara medidas para este fin de año. Información sobre construcción de viviendas de interés social en Zipaquirá. Formalización de la red Trenzando Mujeres de Cogua. Javier Villamil comenta sobre la campaña Empápate de la Navidad desarrollada en Zipaquirá. Situación y apoyo a los agricultores debido a la pandemia. Entrega de placas a víctimas del conflicto armado y cultos religiosos en Zipaquirá. Decreto 130, donde se modifica el horario de comercio en Cogua. El Colegio Las Villas del municipio de Zipaquirá visitó casa a casa a los graduandos y de esta manera se llevó a cabo la ceremonia de grado. Más información con Oscar Méndez. Alexandra y televidentes, desde el Colegio de las Villas acá en el municipio de Zipaquirá, donde sus directores llevaron a cabo la entrega de grados en este municipio de manera presencial, pero los estudiantes y los padres no tuvieron que venir a las instalaciones del colegio, sino que ellos fueron casa por casa a recibir y a que los muchachos recibieran este diploma. Vamos a ver qué es lo que nos dicen sus directores y también extienden la invitación para que este próximo año 2021 de manera semipresencial y en alternancia inscriban a los niños a esta institución educativa. Gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de en este momento de pandemia poder trabajar, poder innovar durante todo el año con nuestros chiquitines y también con las familias. ¿Qué nos llevó al trabajo de los grados? Teniendo en cuenta que nosotros tenemos nuestra pedagogía de la humanización, que quisimos ser humanistas y darle la oportunidad a los niños y que se sintieran contentos porque ellos iban a recibir este premio de su grado en su casa. Entonces nos dirigimos a cada uno de sus hogares y les entregamos su diploma. Fue fascinante la forma como nosotros lo hicimos. Estamos satisfechos porque los papás les gustó mucho este proyecto que tuvimos con él. Y estamos supremamente agradecidos con los profesores porque nos tocó totalmente innovar. Nosotros no estábamos preparados y yo creo que a nivel nacional no estábamos preparados para esto. Pero lo logramos, lo luchamos. Y agradecemos nuevamente a los padres de familia porque lo hicieron muy bien. Claro que sí hubo personas que dejaron el proceso, pero estamos muy contentos. Nos tocó frentear las situaciones que los niños, porque de hecho nosotros somos un colegio lúdico pedagógico donde la actividad del contacto con ellos es vital,
pero ellos apuntaron muy bien a ese trabajo virtual, que fue bien delicado, pero lo logramos. El Colegio Las Villas innovó en la entrega de los diplomas a los graduandos en este 2020, haciendo esta actividad casa a casa, llegando así a zonas urbanas y veredales del municipio de Zipaquirá. Pues viendo que la situación de la pandemia en este momento fue delicada, pues nosotros dijimos, estamos muy cortos para realmente presentar ante las autoridades, ante la salud pública, presentar un sitio adecuado como se merecían los grados de los niños. Entonces pues pensamos, definitivamente, si nosotros no vamos a hacer una reunión grande, vamos a cada niño. Son poquitos niños, gracias a Dios somos en enseñanza personalizada. Obviamente entonces nos quedó fácil hacer la logística para la distribución de los diplomas y asistir a cada casa, a cada barrio, como estuvimos aquí en Zipaquirá. Eso fue una sorpresa para ellos, porque tampoco se les había dicho que íbamos a llegar así de esta manera, sino fue una sorpresa donde ellos realmente quedaron, porque llevamos prácticamente un escritorio, las banderas, un escenario exclusivamente para ellos, con sus himnos, con todo el protocolo que se requiere para estas situaciones. Bueno, nosotros sabemos que continuamos con la virtualidad, más que por quererlo hacer, es el cuidado personal, y seguimos con nuestra pedagogía. Luego estamos elaborando estrategias, trabajando sobre ello, cada profesor, inclusive que estamos mejorando los equipos, porque nos toca mejorar los equipos y los espacios. Entonces, esto es lo que nosotros les estamos mostrando a los padres de familia, les estamos explicando cómo va a ser nuestro trabajo, y que si llegamos a la alternancia, porque va a haber un momento de alternancia, podamos dedicarles a ellos el espacio y los horarios adecuados para que ellos tengan la confianza de enviar a sus hijitos acá. Pues el mejoramiento realmente de la capacitación. Son momentos diferentes, son situaciones que nos toca irnos adaptando poco a poco. O sea, nosotros tenemos que estar siempre presentes en las situaciones que van cambiando. La virtualidad es una excelencia, porque es una oportunidad para nosotros como docentes, la educación virtual. Yo creo que llegamos en próximos años a la educación virtual, pero la socialización es la que realmente, se necesita en ser humano. Entonces, partiendo de eso, entonces vamos a plantear la educación para el próximo futuro. Y en el contexto deportivo, dos jugadores zipaquireños viajarán a México con el club Alebrijes, donde se probarán su talento y, por supuesto, toda su destreza. Oscar Méndez nos tiene más información desde Zipaquirá. Los hermanos y jugadores de fútbol Luis y Javier Mendieta, del municipio de Zipaquirá, viajarán a México el próximo mes de enero para probarse con el equipo Alebrijes de Oaxaca del país azteca, buscando posesionarse como referentes juveniles en este equipo. Su visor Edgar Monroy comenta sobre el proceso que los hermanos Mendieta realizaron para llegar a estas pruebas. El club de... Hace aproximadamente un año me designó como visor internacional, y pues venimos trabajando. Yo llevo trabajando en México hace aproximadamente unos 4 años, y pues aproveché la oportunidad que el club me dio libertad para estar en todos los países de Sudamérica checando talento. Entonces aprovechando que soy colombiano, me vine a observar el talento aquí colombiano. El presidente del Club Alebrijes de Oaxaca, Juan Carlos Jones, pues me hizo una recomendación de unos jugadores de 16 y 17 años para hacer un último filtro y unos exámenes médicos en México, y de pronto en Bogotá hicimos unas visorías ahí en Creativo Norte, donde estuvieron preseleccionados alrededor de unos 30 jugadores de esa categoría, y pues después hicimos una depuración
y quedaron aproximadamente 10 jugadores. Entonces, pues acá los muchachos, aprovechando que cumplían los requisitos, de pronto tenían técnica, tenían talento, y aparte de eso, pues reunían el requisito de la A, pues les hicimos la invitación y pues básicamente ellos van a mostrar su talento futbolístico en México, en la sub-17 y en la sub-20, allá en el club de Alebrijes de Oaxaca. En México, este año, en el 2021, se va a lanzar la UPSL, que es la UNIT Premier Soccer League. Allá se le dice fútbol soccer al fútbol pues normal, porque allá también pues se practica mucho el fútbol americano. Entonces es la nueva liga de fútbol soccer, donde pues la grandiosa noticia para los colombianos, y que va a alimentar la liga en México, es que Wilder Medina, el jugador referente del Deportes Tolima y de Independiente Santa Fe, pues va a empezar su carrera como director técnico, y pues vamos a gozar de su presencia en México. Y bueno, esta es hoy una primicia que estamos dando aquí en el municipio de Zipaquirá, porque la verdad eso se habló hace una semana, y bueno, gracias por ser el primer medio aquí de darnos la oportunidad. Y bueno, mi nombre es Javier Mendieta. Tengo 17 años y sí, nosotros conocimos, bueno, yo y mi hermano conocimos al profe porque por el club de Wilder Medina tuvimos una invitación para unas convocatorias allá en Creativos Fútbol Club, y bueno, tuvimos unos partiditos, unos entrenamientos, y bueno, gracias a Dios pues salimos seleccionados para una invitación al equipo Alebrijes de Oaxaca, en México. Entonces, pues, gracias a Dios salimos seleccionados para el viaje. Bueno, soy Luis Mendieta, tengo 17 años, y bueno, mi familia, pues, al enterarse de la noticia, pues, como todo futbolista, con alguien en familiar, me pusieron contentos, y bueno, las sensaciones que tenemos pues para llegar a México y demostrar lo que tenemos nosotros y llegar a darla toda. No, primero que todo, darle gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da, y agradecerle al profe Wilder Medina que nos abrió las puertas para ir a presentar las pruebas con el profe Edgar Monroy del Club de México, y bueno, esperar que todo nos salga bien. Bueno, mi gente de Zipaquirá, aquí como vemos, este par de hermanos son de una familia de recursos limitados. Solicito de pronto la persona o la empresa que les pueda colaborar. ¿En qué número nos pueden colaborar? Sí, nos pueden contactar al número 322-732-5401. Aquí en el municipio de Zipaquirá, para que por favor la gente pues de buen corazón que decía colaborarles a estos muchachos ahí en esa línea. La Cámara Colombiana de Turismo, en alianza con la empresa certificadora SGS, entregó el sello Experiencia Confiable y Segura a Catedral de Sal. Desde Catedral de Sal, el día de hoy recibió un sello seguro de bioseguridad, el cual trata de que todos los turistas y pues obviamente visitantes que lleguen aquí a Catedral de Sal pueden ingresar 100% de manera confiable con todos los protocolos de bioseguridad. La Cámara Colombiana de Turismo otorgó este sello de calidad a Catedral de Sal. Obtener este sello certificado por una empresa especializada en temas de bioseguridad como SGS y patrocinados por la Cámara Colombiana del Turismo es muy significativo para la Catedral y para nosotros como equipo de trabajo, poder mostrarle a la ciudad, ante todo a los zipaquireños y obviamente a nuestros turistas colombianos y del mundo, que la Catedral de Sal es un destino seguro y confiable. Eso es muy importante. Lo que nos invita es a seguirlos promocionando, a seguirles invitando a que vengan y conozcan
y compartan de un sitio seguro y confiable, como lo dice el sello de seguridad. La Cámara Colombiana de Turismo quiere hacer la entrega de este sello de experiencia segura y confiable a la Catedral de Sal de Zipaquirá, como ya lo mencionó usted, la primera maravilla de Colombia, y que con este sello y esta certificación queremos evidenciar que estamos listos, que estamos preparados, con todas las mejores prácticas de bioseguridad para recibir a los turistas, tanto de Colombia como del exterior. Además, queremos hacerlo como una celebración de los 25 años de la Catedral de Sal. La Cámara Colombiana de Turismo quiere destacar que la Catedral de Sal es un miembro honorífico para nosotros de mucha importancia, al ser uno de los estandartes más importantes de turismo en Colombia. Así que siéntanse tranquilos, siéntanse bienvenidos y esto nos va a hacer más competitivos. Tenemos muchas ofertas y muchos activos de orden turístico de Colombia hacia el mundo, pero una Catedral de Sal en el mundo solo hay una y está aquí, en Zipaquirá, en Colombia. Estamos celebrando el convenio marco de cooperación celebrado entre la Alcaldía de Zipaquirá con el respaldo del alcalde Wilson y la Cámara Colombiana de Turismo. Lo que pretende hacer este convenio es activar formalmente los lazos y la unión colaborativa para promocionar el municipio, para promocionar los activos turísticos y para atraer mucho turista, para que el mundo se entere que aquí hay mucho que conocer, hay mucho que ofrecer, tierra de Egan, tierra de buena comida, tierra de lindos paisajes y de esta maravilla, primera maravilla de Colombia. Bueno, queremos darle esta noticia no solamente a Zipaquirá, sino al país y al mundo. Y es que a través de la Cámara Colombiana de Turismo hemos recibido la certificación de cumplimiento con todas las normas de bioseguridad que le da tranquilidad a nuestros visitantes y a todos los turistas en el sentido en que podrán visitarla de manera tranquila y segura. Desde esta emergencia sanitaria, por supuesto, los atractivos turísticos han sido los sectores más afectados. Aquí logramos cumplir con todos los parámetros de bioseguridad que garanticen que nuestros visitantes van a estar seguros desde el punto de vista del bio y la bioseguridad. Quiero contarles que anteriormente en nuestra catedral entraba un turista, hacía el recorrido y salía por el mismo punto de entrada. Quiere decir que la interacción entre quienes entraban y salían era permanente. Ahora hemos logrado, de acuerdo a la visión que ha tenido nuestro gerente Orlando Sotelo, gerente de Catedral de Sal, hemos logrado establecer que el turista pueda entrar y que por un lado completamente distinto salga. Quiere decir que no va a haber interacción directa entre los turistas, sino va a haber un flujo continuo y permanente. Eso va a garantizarle a nuestros visitantes tener un ambiente seguro. Adicionalmente, que la Catedral de Sal tiene un ambiente único en el mundo. Estamos 180 metros bajo tierra, en un ambiente salino donde los virus y las bacterias no existen. Este ambiente salino va a garantizar también mejorar las vías respiratorias y también es un tema terapéutico para todas las vías respiratorias. Es decir, que este atractivo se convierte en una alternativa muy importante en esta emergencia sanitaria. Bueno, finalizando este año, lo tenemos como objetivo mantener el flujo de turistas que tenemos. Saben ustedes que estamos en el 40%, tenemos ese reto de mantenernos. Sabemos que en Bogotá y en otras ciudades se han presentado algunas restricciones. Zipaquirá mantiene unos niveles de control de la pandemia sin ningún inconveniente, por lo que nos permite seguir prestando y ofertando nuestros servicios. Invitar a los turistas locales, regionales y nacionales para que vengan. La catedral cumple con todos los protocolos de bioseguridad, no tenemos ninguna restricción y los invitamos para que continúen visitando la primera maravilla de Colombia. Y para el año entrante seguimos trabajando para presentarles unos nuevos servicios. Vamos a presentarles muy pronto unos atractivos diferentes para que vengan con sus familias y con los niños también y ellos encuentren unas nuevas cosas que les permitan pasar unos días maravillosos en familia y cumpliendo los protocolos de bioseguridad. La catedral es segura y confiable. Nuevamente nuestro corresponsal Omar Talero nos trae la siguiente información, donde César Silva es un artista y dibujante y a través de sus visitas en Zipaquirá representa sus diferentes obras de arte. No hay una mejor sensación indudablemente que conocer un artista o ver un artista, ver lo que uno realmente no puede hacer o es difícil hacer. Nos acompaña hoy una persona que encontramos aquí en el parque de Zipaquirá, en el marco de estas fiestas, de esta iluminación aquí navideña, pues encontramos una persona, un verdadero artista. Su nombre, bienvenido, ¿cómo está?
Mi nombre es César Silva. Entonces, César, ¿cuánto tiempo lleva usted en este arte haciendo dibujos? 20 años. Bueno, ¿cómo escogió la técnica? ¿Por qué se decidió por esa técnica? ¿Cómo se llama la técnica, mero que todo? Es carboncillo. La tomé porque es la técnica más espontánea, ¿sí? Entonces puedo trabajarla rápida y sencillamente. Tomé también la caricatura como porque es algo más económico y pues puede acceder el cliente a comprarla más fácil, ¿sí? Que el retrato, que es más de precisión, me demoro más y vale más. Bueno, apreciado su arte. Me dice usted que ha recorrido todo el país con ese trabajo de mi pintura, ¿no? Sí, casi todo el país, sí. Soy de Ibagué y de ahí arranqué y seguí por los pueblos alrededores, que es Tolima, y de ahí Bogotá, de ahí viajé a la costa, fui por los lados de Yopal, Villavicencio, Caquesa, y estoy en estos momentos por acá en Boyacá. Estuve en Boyacá y ahora estoy acá en Zipaquirá. He recorrido todo Boyacá. ¿Cómo le ha ido aquí en Zipaquirá con su arte y con ese trabajo tan hermoso que usted hace? No, la gente es una maravilla, nos trata muy bien, la ciudad nos trata muy bien, nos ponen mucho cuidado, como que no ha sido explotada así por el dibujo, así, entonces como que nos ven como que hay que aprovecharlos porque estamos acá, sí, o sea, son muy lindos, no nos han valorado el día que sea, no tiene que ser diciembre a la hora que lleguemos o llegamos en feria y nos va muy bien. ¿Usted con quién trabaja, con quién hace este trabajo, en compañía de quién? Mi esposa también es dibujante y ella es caricaturista también, retratista, trabajamos óleo, todo eso, pero como le digo, tomamos la caricatura como trabajo principal, ¿no? Para esta clase de eventos, ¿no? Bueno, ¿cómo le dio usted como artista durante esta pandemia, durante estos meses que desafortunadamente todo el mundo ha tenido muchos problemas? ¿Usted cómo le ha ido? Pues sí estuve encerrado como 2 meses y sin embargo sacaba trabajito. Pero no, después de que salí otra vez a trabajar, todo normal, para mí todo normal, me mandaron a hacer trabajos desde que salí el primer día y a mí, gracias a Dios, siempre me va bien. Bueno, muchísima gente, sobre todo gente joven, piensa realmente en ser artista. ¿Se puede vivir del arte? ¿Se puede vivir de una manera excelente como artista? Claro, sabiendo, nosotros tenemos de que no solo lo hacemos bien, sino que sabemos venderlo. Que también es importante. Muchísimas gracias a usted, muy amable por haber estado en este espacio para Uninoticias, muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes por este espacio que que me ofrecen y me dan. Que sí, le deseamos desde ya un muy feliz año 2021 a usted y a su familia. Igualmente a todo Colombia y lo mismo, que sean felices. Desde la Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá se realizan campañas por temporada de fin de año. Desde la Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá, durante la celebración de estas festividades, se han venido implementando diferentes campañas pedagógicas e informativas, entregando un mensaje de sensibilización a los actores viales del municipio. Acá desde un punto neurálgico de la ciudad, el cual es la vía que comunica Zipaquirá con Cogua. Queremos desde la Secretaría de Transporte y Movilidad de la ciudad invitarlos a que de una u otra manera generemos conciencia y responsabilidad social y civil. ¿Por qué responsabilidad? De nosotros depende de que nos cuidemos, de que nos protejamos, de que respetemos las señales de tránsito. Hoy, acá los funcionarios de la Secretaría de Transporte están sensibilizando a la comunidad, a los actores viales, para que el uso del licor no se combine con los vehículos, ya sea moto, automóvil. Invitamos de una u otra manera a los zipaquireños a que respetemos y mantengamos los protocolos de bioseguridad. Estamos en pandemia. Combinado la pandemia con las reuniones, con el uso de licor y la gasolina, no son los más adecuados y tendrían un final triste y desastroso. Por eso invitamos a los zipaquireños, cuando se desplacen en sus vehículos,
llámese moto, automóvil, que su familia los espera y que de una u otra manera podamos preservar y conservar nuestra vida, nuestra seguridad y nuestra familia. Por eso hoy los invito a que con estas campañas sensibilicemos. Son campañas educativas, no tienen ningún tipo de comparendos, pero lo que queremos es despertar esa sensibilización de los ipaquireños. Los invito y muchas gracias por este espacio, permitirme. Dios los bendiga y sigámonos cuidando porque seguimos en pandemia. Muchas gracias. Esta campaña denominada como Entregue las Llaves, se buscó difundir y reiterar a todos los actores viales sobre el cumplimiento de las normas de tránsito, además sobre el consumo de alcohol mediante charlas pedagógicas. La Secretaría de Transporte y Movilidad venimos realizando una serie de campañas preventivas con el fin de evitar accidentes. Nos encontramos realizando una campaña de embriaguez, la cual denominamos desde la Secretaría de Movilidad Entregue las Llaves. Se nos avecina la temporada de diciembre, lo que es 24 de diciembre y 31 de diciembre, Año Nuevo, donde las personas y conductores abusan del exceso de alcohol y lo mezclan con los vehículos, con la gasolina, con el conducir en estado de embriaguez. Queremos darle un mensaje a toda la ciudadanía, en especial a los conductores, que respetemos las normas de tránsito, que si vamos a ingerir bebidas alcohólicas, no vayamos a conducir un vehículo, que entreguemos las llaves a la persona que tenga la capacidad para sentarse al respaldo de un volante y proteger la vida de quienes están en ese vehículo. Entonces la invitación desde la Secretaría de Movilidad es a respetar las señales de tránsito, a cuidar su familia, la vida de ellos y la suya, con el fin de evitar accidentes y siniestros viales en esta temporada de diciembre. El secretario de Gobierno de Zipaquirá nos da un balance de recuperación de espacio público y la situación de la plaza de mercado. Alexandra y televidentes, en este momento estoy en compañía de Alejandro Ramírez Roa, secretario de Gobierno de Zipaquirá, que le damos una cordial bienvenida a este informativo de Uninoticias y nos va a hablar un poco sobre todo el trabajo que se sigue haciendo nuevamente y de manera constante con respecto a la recuperación del espacio público y algunas inquietudes con el tema de la plaza de mercado y protocolos de bioseguridad. Secretario, le damos la bienvenida y cómo ha ido todo este sondeo con la recuperación del espacio público pues en estas fechas decembrinas y por supuesto ya Año Nuevo. Oiga, pues muchas gracias por este espacio, es un trabajo bastante fuerte. El tema de espacio público es muy denso, es muy sensible, lo hemos venido haciendo todo el año y ahorita más en esta temporada hemos logrado avanzar en diálogos con los vendedores informales del municipio de Zipaquirá y hemos avanzado en los procedimientos de policía, tanto los inspectores de policía como la misma Policía Nacional, para que la gente de otros municipios o de la capital no vengan y se instalen de manera arbitraria en el espacio público que le pertenece a toda la comunidad. Desde el día 15 de diciembre empezamos los operativos de control de espacio público. Los vendedores informales de la ciudad están rotando. Hay situaciones que se nos salen de las manos, que la temporada es muy delicada, pero digamos que estamos haciendo presencia institucional y no hemos dejado que ese tema crezca de manera desordenada. Ellos también deben tener sus temas de bioseguridad, pero algo importante que estamos haciendo es que la Subgerencia de Cultura nos apoyó a tomarnos esos espacios que algunas personas venían a tomárselos y nosotros con Arte y Cultura estamos haciendo un trabajo muy fuerte, muy importante para recuperar el espacio público en el municipio de Zipaquirá. Con respecto a los vendedores informales zipaquireños, ¿sí han contribuido digamos que también al, digamos que al uso del espacio público, a los protocolos de bioseguridad y cómo también se ha venido categorizando a aquellos vendedores que son de otras partes que no son de Zipaquirá, secretario? Es sencillo, mira, el trabajo es riesgoso, es difícil, pero a la vez es fácil, en el sentido en que tenemos caracterizados 238 que son efectivamente de Zipaquirá. Dios me ha dado la oportunidad de tener buena memoria y me grabo el rostro de las personas, he hablado con todos y están ayudando efectivamente. Pero hay personas que es fácil de notar cuando se instalan y se explayan porque no están cumpliendo con la misma rigurosidad de los de Zipa. Entonces ya uno dice, el X o Y persona viene de otro municipio. Y es por eso que hemos logrado avanzar. Nosotros cuando llegamos al gobierno no vimos ningún tipo de caracterización que nosotros la hicimos y que estamos diseñando un plan para el tema de la reubicación y pasar de la informalidad, de una actividad informal a la formalidad.
Secretario, para concluir, ¿cómo ha ido el procedimiento con la plaza de mercado? Porque sabemos que ha sido otro de los sitios concurridos por la comunidad zipaquireña, también digamos que municipios aledaños a Zipaquirá, con todo el tema de la compra de víveres pues para estas fechas decembrinas y de fin de año. Hay un logro gigante, y es que desde hace 11 años no se hacía la demarcación de la plaza de mercado, y eso nos va a significar a nosotros que en enero vamos a hacer procesos contractuales en plaza de mercado con las personas, con titulares, con responsables, porque cuando llegué no sabíamos quién era el titular del X, del Y o de cualquier puesto, y lo que hemos venido orientando es primero el respeto al espacio público, el respeto a la demarcación, uso de las medidas de bioseguridad porque están vendiendo alimento. La plaza estuvo en riesgo 3 veces para cerrarse en materia cuando teníamos el confinamiento, y obviamente no se permitió por el tema de abastecimiento, y logramos, estamos dando orden, que es lo más importante. El próximo año, apenas hagamos la tarea del tema contractual de cada puesto en nuestra plaza de mercado y de las diferentes zonas, lo que vamos a hacer es a recuperar económicamente la plaza de mercado, activar la Secretaría de Desarrollo Económico para que nos la ayude a recuperar, y pues por supuesto avanzar en debida forma en lo que tiene que ver con el respeto a la normatividad, lo que vamos a estipular en los contratos de arrendamiento, y pues nada, y ponerle orden afuera un poco de situaciones que se presentan. Muchísimas gracias al secretario de Gobierno Alejandro Ramírez Roa. Alexandra y televidentes, pues este ha sido todo el informe correspondiente sobre los operativos de recuperación de espacio público y todas las inquietudes que se han tenido con respecto pues a toda la movilización y compras en la plaza de mercado de Zipaquirá. Seguimos con más información aquí en Uninoticias. El alcalde de Zipaquirá, Wilson García, hace aclaraciones importantes puntualmente para el sector de comercio durante este fin de año y, por supuesto, el año nuevo para todo el sector comercial. Días, la capital Bogotá, que es muy cerca a Zipaquirá, tomó medidas de pico y género para estas festividades de fin de año. Zipaquirá se ha mantenido en ese tope de casos activos hasta el momento. Van a tomar a futuro algunas medidas, restricciones, prohibida la venta de alcohólica, ley seca, o pico y cédula, o pico y género, por ejemplo, alcalde. Bueno, es muy importante contarle a toda la ciudadanía, porque hay una alerta y un pánico en toda la ciudadanía. En ciudades capitales como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla se han disparado los contagios en el mes de diciembre por la misma práctica del comercio, la salida, los eventos y fiestas que han venido desarrollándose quizá de manera difícil y descontrolada y con falta de responsabilidad. En el caso de Bogotá, las unidades de cuidado intensivo se han incrementado al 60% en ocupación. Para el caso del municipio de Zipaquirá, la situación es completamente diferente. Nosotros hemos hecho un seguimiento diario. Hemos llegado hacia los meses de septiembre, octubre, noviembre. Hemos evidenciado una reducción que pasó del 78% de ocupación de camas UCI y hacia el mes de noviembre estuvo en el 10%. En el mes de diciembre, por supuesto, que la actividad económica ha aumentado y tenemos un incremento leve que se registra hacia el 16% de ocupación de las camas UCIs. Esperamos que pasado el mes de diciembre y entrando el mes de enero volvamos nuevamente a tener esa curva en reducción que se viene registrando. Por esa razón, no estamos en este momento obligados a tomar decisiones restrictivas que afecten el comercio de manera económica. Y lo que le pedimos, si ustedes me permiten a través de estas cámaras, es decirle a la ciudadanía que este mes de diciembre, esta Navidad, la podamos celebrar de manera diferente, a través del interior de nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra familia, el núcleo familiar. Por favor, no realicen ni asados, ni fiestas familiares, ni fiestas sociales. Este no es el año para realizar ese tipo de fiestas y de reuniones sociales. Si logramos hacerlo de esta manera y utilizar el uso del tapabocas y el lavado permanente y frecuente de manos, vamos a continuar la curva de reducción que llevamos en el municipio de Zipaquirá gracias a la elevada cultura ciudadana de todos, del comercio, de las iglesias, de la administración y de la gente en las calles. Esa es la razón por la cual tenemos controlado en nuestro territorio de Zipaquirá el contagio del COVID-19.
Cerca de 500 viviendas de interés social se construirán en el municipio de Zipaquirá a inicios del 2021. El alcalde Wilson García nos da más información acerca de este proyecto. Este proyecto busca poder tener un predio que es del municipio. Nosotros no vamos a cambiar el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, ni habilitar cambios de uso del suelo como algunas personas han querido desinformarle a la ciudadanía. El proyecto es muy sencillo. Zipaquirá, el municipio, tiene un predio de 10.000 metros cuadrados que vamos a permitir que cumpla con las condiciones que exige el gobierno nacional. Eso es lo que está haciendo el proyecto de acuerdo municipal que se rige hoy en nuestro municipio, y tenemos el cronograma perfecto para aprovechar la misma herramienta que nos da el gobierno nacional. Si muchos privados han aprovechado la oportunidad para desarrollar vivienda para gente de afuera, pues vamos a aprovechar la herramienta para que ese predio que es del municipio beneficie a las familias que viven en Zipaquirá. Vamos por muy buen camino, realizamos un cabildo abierto, dando cumplimiento, y si todo va como por buen camino, como va hasta el momento, vamos a tener la oportunidad de tener en Zipaquirá un programa de vivienda de interés prioritario que busca mínimo 500, ojalá 600 viviendas para las familias que viven en Zipaquirá y no tienen vivienda propia y no tienen la posibilidad de ahorrar 150 o 200 millones de pesos para tener una vivienda. Me eché al hombro el proyecto, no lo vamos a dejar de lado. Y esperamos que de manera responsable los concejales hagan un debate con altura, pensando en el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias más humildes y vulnerables de Zipaquirá. Vamos por buen camino. Si todo lo logramos aprobar antes del 31 de diciembre, en la misma segunda semana del mes de enero, daremos apertura a la convocatoria de vivienda para que las familias que quieren vivienda propia la puedan tener. Les voy a contar algo. Es vivienda que vale entre 58 millones de pesos y 70 millones de pesos. Esa familia va a beneficiarse porque con subsidio del gobierno nacional vamos a contar con más de 40 millones de pesos por parte del gobierno nacional. Quiere decir que las familias van a terminar pagando entre 8 y 16 millones de pesos. A eso le va a costar su vivienda. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si hoy una madre cabeza de familia que se levanta todos los días para ir a Flores, que se gana un salario mínimo, que paga arriendo y que paga la educación de sus hijos y el mercado, no tienen la posibilidad de ahorrar un solo peso. Nosotros lo que buscamos es que esa madre cabeza de familia tenga su propio apartamento, que si hoy está pagando 600 o 700 mil pesos de arriendo, ya le podamos entregar su vivienda propia, y como le toca poner entre 8 y 16 millones, y si no tiene esa plata, le vamos a gestionar el crédito para que tenga que pagar ahora 180 mil pesos mensuales. Y solo que lo va a pagar para su propia vivienda. Por esas razones que vamos a luchar y vamos a garantizar que sea aprobado este proyecto. El alcalde municipal de Zipaquirá también enfatizó e hizo aclaración con respecto al suministro de agua para estas viviendas de interés social en Zipaquirá. Gobierno, los dos gobiernos anteriores aprobaron más de 15 mil viviendas de interés social. Se aprobó más de 15 mil. Nosotros estamos trabajando para aprobar 500 viviendas, pero para familias de Zipaquirá. Pero no solamente eso. A partir del mes de febrero, iniciamos las obras de optimización de la planta de tratamiento de agua potable, que busca duplicar la capacidad de tratamiento. Hoy, varios barrios de la ciudad tienen problemas en el suministro y en horas pico no tienen abastecimiento, porque estamos haciendo las obras. La planta regional tiene 8 filtros. En este momento estamos interviniendo 3 de los 8 filtros. Y cuando eso se arreglen, vamos a intervenir otros 3. Luego, de aquí al mes de junio aproximadamente, vamos a tener inconvenientes en el suministro porque la misma capacidad se ha reducido. En 15 meses terminamos las obras de optimización del acueducto y vamos a doblar la capacidad de tratamiento. Quiere decir que los próximos 20 años no va a haber ningún problema de presiones en Zipaquirá. Decirles también que arrancamos desde este mismo año la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable, que los invito a conocerlo. Ya terminamos las obras. Vamos a hacer la conexión de las redes y en el mes de febrero entra en operación un tanque con una capacidad de 5.000 metros cúbicos de agua. Es como en sus casas, si tienen los tanques de reserva, había uno
de 5.000, que es el tanque San Antonio viejito, y ahora vamos a colocar otro adicional de 5.000 metros cúbicos. Eso nos va a permitir fortalecer la presión en las redes a partir de febrero. No va a solucionar definitivamente el problema, pero lo vamos a mitigar. Y terminando las obras en 15 meses, queda el acueducto optimizado. Por esta razón, sí contamos con disponibilidad de servicios de acueducto y de alcantarillado para el programa nuevo de vivienda de interés prioritario. En Cogua se formalizó la red Trenzando Mujeres con la visita de Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial. El pasado lunes 21 de diciembre, desde las instalaciones de la Concha Acústica Municipal, se formalizó la red Trenzando Mujeres del municipio de Cogua, evento que contó con la participación de la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, la viceministra del Deporte, Lina María Barrera, el Consejo Consultivo de Mujeres, el Consejo Municipal de Cogua y Gabinete Administrativo de la Alcaldía Municipal. Gratas noticias para el municipio. Hoy constituimos la red de mujeres de Cogua Trenzando, una iniciativa maravillosa dentro del Consejo Consultivo de Mujeres y pues por supuesto dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Cogua en buenas manos. Hoy nuestro Plan de Desarrollo, doctora Nancy Patricia, ganador del primer lugar en el país en la categoría 3 por incorporar en la estructura del plan y en las líneas estratégicas niños, niñas, adolescentes, mujeres, y estamos siendo coherentes con ese propósito del plan. Constituimos esa red y pues por supuesto pedimos todo el apoyo del Departamento, de la Nación, de Cooperación Internacional para poder hacer realidad esta gran iniciativa de las mujeres de Cogua, de empoderar a las mujeres, de implementar con muchísimo más objetividad la política pública de mujer y pues por supuesto creando escenarios de participación, de escucha y sobre todo de ejecución de proyectos para el fortalecimiento de la mujer y pues por supuesto de la familia. Los derechos de la mujer incorporados en todo este proceso, entonces desde la consejería, doctora Nancy Patricia, mil gracias y esperamos poder articular institucionalmente este proceso. Igualmente, doctora Lina, viceministra del Deporte, bienvenida, muchas gracias por estar en Cogua, en este lindo municipio. Un saludo muy especial a nuestro ministro Ernesto Lucena, nuestros agradecimientos enormes, como usted lo puede observar, doctora, atrás se encuentra el predio, que gracias por supuesto al apoyo del Consejo Municipal se autorizó la compra de este predio y de un empréstito para poder hacer realidad ese gran sueño y sobre todo ese propósito que ha querido el ministro Lucena de traer a Cogua una pista profesional de patinaje. Entonces, durante la presentación de esta actividad, escuchamos la opinión de la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez. Venido por invitación de la alcaldesa Flor María, con la viceministra de Deporte. Primero, la grata sorpresa de encontrar esta red de mujeres que se ha constituido en Cogua, muy importante para el empoderamiento de las mujeres, rescatar ese valor que tenemos como sociedad, siendo iguales todas las personas, sin distingo de género. Pero también resaltar que el Ministerio de Deporte se ha comprometido a la construcción de una pista de patinaje de alto rendimiento para niños, niñas y adolescentes, y va a ser algo muy importante para la ciudad de Cogua. Consejera Nancy, ¿cómo le ha parecido el ambiente coguano y todo este trabajo de empoderamiento de mujeres? ¿Qué le puede decir usted aquí a la comunidad coguana? ¿Cómo se va de esta imagen, las actividades, la impresión? Bueno, me voy muy contenta. Yo como cundinamarquesa, pues, tenía el placer de conocer a este bello municipio rodeado de semejante riqueza natural, de la represa del Neusa, pero también, obviamente, entiendo que la fuerza de las mujeres, el trabajo que ha hecho Flor María, el apoyo del Consejo Municipal es fundamental para pensar en qué sigue para el municipio en el futuro y sobre todo cómo se le da oportunidad a los jóvenes, que es lo más importante. Culminado este acto, se visitó el predio donde se realizará la pista de patinaje, donde la viceministra dio sus declaraciones con respecto a este proyecto deportivo en el municipio de Cogua. Esta es una oportunidad muy grande que tiene hoy la alcaldesa, los concejales, para el beneficio de toda la comunidad. Enfrente tenemos un gran complejo deportivo
muy consolidado, muy bien mantenido, y quieren a su vez también seguir creciendo en diferentes disciplinas deportivas, y una de ellas pues es el patinaje, donde en el municipio hay más de 150 niños, niñas y adolescentes que practican este deporte, y por eso la alcaldesa se dio, como decimos nosotros los santandereanos, la pela de comprar este terreno que se encuentra a mis espaldas. El Consejo Municipal la ha apoyado en la adquisición de este terreno, que es lo principal. Nosotros, ¿qué necesitamos como Ministerio del Deporte? Que cuenten con un predio a nombre del municipio, que se encuentre legalizado, que podamos expedir un registro notarial y se encuentre el predio a nombre del municipio. Lo segundo, pues, es que la alcaldesa vaya adelantando esos estudios y diseños, nos los entregue en fase 3. Con eso nosotros revisamos el proyecto, damos concepto de favorabilidad y la asignación de los recursos para poder firmar convenio con el municipio. Una vez firmado convenio con el municipio, la alcaldesa tiene que reincorporar ese convenio y esos recursos a través del Consejo Municipal para el presupuesto del municipio, y así poder ella salir a licitar esta obra. Cosa que le hemos recomendado a la alcaldesa, que este proceso se haga en los primeros 6 meses del año 2021, es decir, en junio poder estar acá colocando la primera piedra. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto, nosotros ya vamos de salida el 2022, ya este gobierno en el primer semestre termina, viene un año electoral donde entra ley de garantías a partir del mes de septiembre del 2021, entonces lo que logremos hacer ya depende de la mano y de la agilidad que tenga la alcaldesa de presentarnos esos estudios y diseños en fase 3 para poderle asignar los recursos, y de esta manera el presidente Iván Duque y nuestro ministro Ernesto Lucena estén honrando la palabra junto con la alcaldesa. En días anteriores, desde la Secretaría de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente de Zipaquirá se llevó a cabo la campaña Empápate de la Navidad. Omar Talero nos trae más información sobre esta actividad. Javier Guillamil, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiental, nos acompaña. Javier, bienvenido a este espacio, bueno, cuéntanos de este evento que está haciendo hoy, Empápate la Navidad. Muy buenos días a todo el equipo de TV Unidos, muy agradecidos por la invitación y por escucharnos. Señor Tadero, le cuento, hoy es un evento muy especial, es un evento de fomento para el sector campesino de Zipaquirá. Estamos dándole la mano y solidarizándonos con los papicultores del municipio de Zipaquirá. El día de hoy tenemos en 5 puntos dispuestos por la administración municipal espacios para la comercialización directa de papa entre los consumidores y los productores de papa. Hoy nos encontramos acá en la estación del tren con varios productores campesinos de Zipaquirá, igualmente en el barrio San Rafael, en el punto denominado como 5 esquinas, y en el barrio San Carlos, al lado de la iglesia San Carlos, en la carrera 19 con calle 11. También estamos ubicados en el barrio Barandillas, al lado de la iglesia, acá en la estación del tren de Zipaquirá, y en la plazoleta del Minero, en la Catedral de Sal de Zipaquirá, para que los turistas que visitan nuestra maravilla, nuestra Catedral de Sal, también puedan llevarse y fomentar el consumo de la papa acá en Zipaquirá, en la región. Entonces, 5 puntos muy importantes. Hasta el momento ha sido un éxito, la mayoría de personas de Zipaquirá y turistas se están uniendo a esta gran iniciativa. Entonces, estamos dándole la mano al campesino, al papicultor, diciéndole que cuenta con todo el apoyo y solidaridad de la población zipaquireña, de los turistas. Javier, sabemos que este es un piloto, se va a seguir realizando este tipo de actividad, realmente el campesino necesita. Hablamos con algunos de ellos y nos cuentan que están trabajando realmente a pérdida. ¿Se va a seguir haciendo este tipo de actividades en apoyo al campesino de Zipaquirá? Claro que sí, mi señor Talero. Hoy es un evento piloto, el cual, haciendo la evaluación a mediados del evento, hemos visto y evidenciado que la gente realmente se ha solidarizado, están comprando, se ha vendido gran cantidad de papa. En horas de la tarde tendremos el dato final, lo cual nos invita y nos lleva a que sí, este evento se realice de manera permanente o de manera periódica en los diferentes puntos estratégicos de la ciudad, a través de la estrategia de mercados campesinos, en la plaza de mercado, en algunos puntos de manera itinerante y en los parques que el día de hoy realizamos este importante evento. Entonces, en el otro año 2021 tendremos claras las fechas y sacaremos adelante este importante evento. A ver, muchas gracias, y bueno, esperamos que la gente verdaderamente apoye al campesino
comprándole productos directamente a él. Vale la pena hacerlo porque ya son la base del desarrollo de nuestro municipio de Zipaquireño. Uno de los productos más importantes en la economía nacional, departamental y por supuesto municipal y de Zipaquirá es la papa. Se está haciendo un trabajo muy especial de apoyo al campesino de Zipaquirá. Nos cuentan la Secretaría de Desarrollo Rural. Bienvenido, su nombre, y bueno, cuéntanos de qué trata este trabajo. Buenos días, mi nombre es Pedro Alexander Bernal, soy ingeniero agrónomo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente de Zipaquirá. En este momento es un evento denominado Empápate de la Navidad 2020. Es un proyecto que se está desarrollando con pequeños y medianos productores del municipio de Zipaquirá, de las veredas de la parte alta. Tenemos productores de la vereda de Río Frío, San Jorge, Empalizado, Venta Larga y Páramo de Guerrero. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso para llegar a este trabajo que se está haciendo el día de hoy? Bueno, esto ha sido un trabajo mancomunado, la unión de varios esfuerzos. Tenemos al Comité Municipal de Fedepapa, tenemos a las Juntas de Acción Comunal, a la Secretaría de Desarrollo Rural, a Catedral de Sal, al Instituto de Deportes del municipio, donde todos hemos aportado un granito de arena, ¿sí? Eso es un evento que se viene desenvolviendo hace 30 días, un mes aproximadamente, donde estamos uniendo esfuerzos, como le decía, de poder fomentar el consumo. Tenemos 5 puestos, 5 unidades de trabajo, 2 de ellas están directamente relacionadas con el consumo y el incentivo al consumo de papa, que son Catedral de Sal y Estación del Tren. Otros 3 puntos que son San Rafael en el sector de 5 esquinas, San Carlos sobre la avenida 19 en el que estamos en este momento y en el barrio Barandillas frente a la capilla. Bueno, sabemos que es un trabajo grande. Los campesinos, ¿cómo tomaron ese trabajo por parte de la alcaldía y este apoyo que se le está dando a ellos? Bueno, esto surge de la necesidad que tenemos en este momento. El productor tiene las grandes pérdidas en este momento. Los costos de venta no cubren los costos de producción. En este momento, a nivel comercio, en la plaza, está a 30 mil pesos la carga de papa de calidad extra. Eso ni siquiera cubre el 30% de los gastos de producción. Entonces, pues, esto, la idea es hacer un proyecto piloto para el próximo año, nuevamente hacer un evento de estos con mayor magnitud y extendernos a más barrios del municipio. Nuestro corresponsal en Zipaquirá, Omar Talero, nos trae la siguiente información sobre las diferentes situaciones que atraviesan los agricultores en esta época de pandemia. También sobre el apoyo que requieren para la realización de sus actividades. Listo, nos acompaña un productor de aquí de Zipaquirá. Buenos días, su nombre, si es tan amable. Humberto Martínez. Don Humberto Martínez, ¿de qué vereda es? Venta Larga. Venta Larga. ¿Cuánto tiempo lleva cultivando papa? 25 años. Toda la vida, mejor dicho. Sí, claro. ¿Sus padres, abuelos también cultivaron papa? Sí, también, mis hermanos. Bueno, que usted lleva cultivando papa 25 años, ¿hasta ahora se presenta esta situación tan grave para el campesino de Zipaquirá? Duro, duro. Esto está berraco, berraco todo. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan ustedes produciendo realmente a pérdida, como se dice? Ya casi 2 años. Bueno, ¿han recibido ustedes un apoyo real efectivo por parte del gobierno nacional, departamental o municipal? Muy poco, poco. Por eso estamos en estas, porque no hay apoyo, nada. 2 años, ¿cómo han hecho ustedes para sobrevivir con ese costo tan bajo de la papa y con ese problema económico? Deudas. Todos endeudados. Todos endeudados. Bueno, muchísima gente, seguramente a través de los televidentes no saben, pero mucha gente ha perdido sus fincas, ha perdido todo lo que tenía, ¿no? Lo que ha dado unos tiempos se ha perdido ya en estas épocas. Difícil la situación. Sí, difícil, difícil para todo. Bueno, este trabajo que están haciendo, ¿cómo nació la idea? ¿De dónde salió la idea de vender papa aquí en Zipaquirá, vendérsela a la gente, al consumidor directamente? Pues sí, y así la facilidad más, bregando a hacer medio algo con eso, ¿qué más? Bueno, y así por supuesto conseguir algo para la familia. Muchísimas gracias, muy amable hermano. Felicitarlo a ustedes, por supuesto, porque ustedes son la base del desarrollo de Zipaquirá y ojalá que puedan solucionar este problema y que la gente realmente los apoye. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes, muy amable. Dios los bendiga. Rafael Tapia es el vicepresidente de las juntas. Él también está, ellos están también en este grupo que hizo apoyo para que hiciera este trabajo. Rafael, bienvenido, bueno, cuentes del apoyo de las juntas y el trabajo que hiciste también para lograr este objetivo el día de hoy. Bueno, muy buenos días, Omar, muchas gracias. Aquí con mi compañero y nuestro representante del campo, surge la idea con nuestro edil Humberto Rodríguez del Alto del Águila de hacer los mercados campesinos. Hoy hay 5 puestos para la venta de papa, en especial miel de abejas, verduras, algunas verduras. Es algo muy bonito y lo importante es seguirlo haciendo, ¿no? Con el apoyo de Secretaría de Desarrollo Rural. Bueno, indudablemente que ustedes como juntas
conocen muchísimo Zipaquirá en la parte veredal y sabemos que se va a seguir dando este apoyo al campesino aquí en Zipaquirá. Totalmente, totalmente. Hace juntas está dispuesto ahora con sus 86 juntas. Esperemos que el próximo año se pueda seguir haciendo. Sin duda el apoyo, digamos, de nuestro alcalde también está ahí y queremos más. Hay que darle más publicidad a esto. Yo creería que Desarrollo Rural debe también ponerse la camiseta fuertemente en el tema de publicidad. También nuestros líderes, apenas llegue la información de esto, replicarla en las comunidades, barrios, veredas, para apoyar con la compra de los productos del campo de Zipaquirá. Nuevamente, muchas gracias, mi amable. A ustedes, reunidos, muchas gracias por siempre estar aquí atentos a los programas de Zipaquirá. Hola, abuelita, buenos días. ¿Su nombre, si es tan amable? Elvia María Jerez. ¿De dónde es, Daniel, dónde vive? Allá en Pueblo Viejo, barrio Santiago Pérez, alias Pueblo Viejo. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo ahí? 43 años. Bueno, ¿qué trajo su merced a vender ahí? Cuéntenos. Lechuga campesina, cartuchos, remolacha, tomate de árbol, tallos, traje mazorca, traje alberja, pero ya se vendió todo, gracias a Dios. ¿Lo ha ido bien afortunadamente hoy? Sí, señor. Bueno, ¿todo esto su merced lo cultiva en su casita? Papayuela. ¿Lo cultiva en su casa? Sí, señor. Papayuela natural, ¿no? La que sea aquí en tierra fría. Y cidrón, aromática. Cidrón aromática, que es tan sabroso para la gente que tiene toda esa gripita, ¿no? Tomar agüita de cidrón. Sí, ¿y cómo le ha ido hoy aquí? Bien, sí, señor. Ya la gente ha correspondido mucho, gracias a Dios. Ha vendido todo afortunadamente. Sí, señor. Bueno, abuelita, por último, regálenos un saludo, feliz Navidad. ¿A quién quiere darle usted una feliz Navidad hoy? A todos los zipaquireños, a todos los campesinos que nos apoyan, a los del pueblo que nos apoyan para el mercadito. Así es, abuelita, muchas gracias, muy amable, y feliz Navidad para usted y su familia. Bueno, su merced, muchas gracias. Así es, continuamos con más en Uninoticias. Un informe de Omar Tadero con la cámara de Serenis y Fuentes. El Teatro Bicentenario fue escenario para la entrega de placas conmemorativas para las víctimas de conflicto armado y cultos religiosos. En días anteriores, desde el Teatro Bicentenario del municipio de Zipaquirá, la Secretaría de Gobierno, en acompañamiento con el alcalde Wilson García y el personero municipal Miller Mauricio Castro, se realizó la entrega de placas conmemorativas por el Día de las Víctimas y de la Desaparición Forzada, además de resaltar también el acompañamiento de las diferentes iglesias y la libertad de culto a la comunidad zipaquireña. Hacer ese reconocimiento no solamente a las víctimas del conflicto armado, que a lo largo de todo el año han brindado un acompañamiento permanente con nuestra administración, y hemos garantizado que en los programas que venimos adelantando, en todos los programas, podamos resaltar primero a las madres cabeza de familia, a las mujeres que necesitan tanto respaldo, pero también a las víctimas del conflicto armado que en todo el territorio nacional han sufrido a lo largo de tantos años. Hoy hemos querido resaltar todo su trabajo a través de una placa conmemorativa, resaltando ese trabajo y ese esfuerzo. También lo hemos hecho en este Día de la Libertad del Culto Religioso, y queremos aprovechar porque dimos también esa placa conmemorativa a las iglesias católicas y cristianas en el municipio de Zipaquirá. Decirles que estamos muy agradecidos porque han dado cumplimiento a todos los protocolos de bioseguridad que nos permiten hoy mantener esas cifras controladas y que vienen en disminución en nuestro territorio. Y por otro lado, brindarle ese acompañamiento espiritual a las familias en un año tan crítico como este. Es muy importante la unión de todos, la presencia de Dios, una buena administración, pero también un acompañamiento psicológico y espiritual a las familias que de parte de las iglesias pues se viene realizando de manera ordenada. El secretario de Gobierno, Alejandro Ramírez Roa, resalta sobre todo este acompañamiento que se han realizado para su restablecimiento de derechos. Abril, que es el Día de las Víctimas por ocasión a la pandemia y la emergencia sanitaria, no habíamos podido tener un acercamiento personal con la mesa de víctimas, con aquellas personas que por hechos victimizantes en el territorio pues han sufrido algún tipo de violación a sus derechos humanos y a su familia, y pues es nuestro deber, no solo legal, sino institucional y con el corazón, de hacer un reconocimiento hoy a las víctimas del conflicto armado. Desde el día de ayer venimos entregándole a los 700 núcleos familiares caracterizados en el territorio un detalle con mucho cariño, en reconocimiento a la resiliencia que han tenido por tantas situaciones que han pasado, y bueno, y hoy con el señor personero entregando estos reconocimientos, y pues agradecerle al doctor Miller
por todo el esfuerzo que también desde la personería nos ha brindado para restablecer los derechos a esta población. Secretario, también se hizo entrega de las placas conmemorativas a los diferentes líderes de cultos religiosos que de una u otra manera, y usted lo dijo en su intervención, fueron estos artífices de mantener la tranquilidad en los hogares de los zipaquireños debido a la pandemia. Mira, la emergencia nos tocó el corazón, algunos perdieron el empleo, perdieron familiares, algunas personas vivieron situaciones o están viviendo situaciones muy difíciles, y gracias a nuestra Iglesia Católica y a las diferentes comunidades de cultos religiosos que hay en el municipio, a los pastores, a las pastoras, fue enorme la entrega que ellos hicieron con la comunidad en este momento de emergencia, y gracias a esa voz de esperanza, algunos hicieron actividades, entregaron ayudas humanitarias. Eso ayudó mucho a sanar el corazón y a mantener la paciencia en medio de esta emergencia tan densa que está viviendo la humanidad. Secretario, precisamente, ¿cuál es el acompañamiento que se le ha dado por parte de la Secretaría de Gobierno a todas las víctimas de conflicto armado y también a los líderes religiosos en el municipio de Zipaquirá también para afrontar esta pandemia, ya que se vieron muy afectados por este tema? Mira, desde la Secretaría de Gobierno he venido liderando con todo el equipo el engranaje institucional, la articulación. Hay unos recursos y un presupuesto específico para víctimas del conflicto armado, aproximadamente 2,000 millones de pesos se ejecutaron este año, y pues eso significa que llevamos en ejecución a hoy 23 de diciembre el 97%. Eso es grande, eso es muy meritorio, y pues nada, en tema de libertad religiosa los pastores nos ayudaron mucho, estamos articulando toda la sinergia con el Ministerio del Interior para avanzar en el tema. En días anteriores, la alcaldesa de Cogua, Flor María Murcia, se refirió a algunas modificaciones del decreto 130, en el cual se expande el horario de atención y, por supuesto, de venta para los comerciantes del municipio de Cogua. Debo informar que hemos decidido hacer una modificación en el horario de los establecimientos de comercio, pensando un poco en la crisis por la que atravesamos y pues atendiendo también lo importante que debe ser para nosotros la reactivación económica. Entonces hemos expedido el decreto municipal número 130 de 23 de diciembre de 2020, donde hemos modificado el horario de los establecimientos de comercio, el cual quedará de la siguiente manera. El horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio irá de lunes a domingo hasta las 9 de la noche. Nuestro comercio del municipio, de la zona urbana, del área rural, pues apoyando a nuestro comercio en la reactivación económica, máxime que el día de hoy, el día de mañana, igualmente el 30, el 31, pues son épocas donde solemos hacer nuestras compras de Navidad para nuestra cena, en fin, todos los elementos, los útiles, los vi a las 9 de la noche hasta el 16 de enero de 2021, mientras se expiden las nuevas normas de orden pues nacional, y que regirán, pues por supuesto, para nuestro departamento y nuestro país. Insistirles de manera muy comedida, de manera muy, muy respetuosa, exhortar a la comunidad a que sigamos cumpliendo nuestros protocolos de bioseguridad, a que debemos protegernos en contra el contagio del COVID-19, a que los establecimientos de comercio, por favor, hagan uso de las medidas de bioseguridad. No olviden, por favor, el distanciamiento, el alcohol, el antibacterial, los tapetes para ingresar, el uso de lavamanos para hacer su lavado de manos. Pedirles también, pues, todo el aseo, el alcohol, en fin, todas esas medidas de bioseguridad que hemos venido implementando, que nuestra gente de Cogua ha acatado con mucha disciplina, y eso lo dicen las estadísticas, las buenas estadísticas que tenemos en este momento en el municipio, a pesar de tener un pico en el contagio, de tener nuevamente un rebrote. Entonces debemos cuidarnos muchísimo. Entonces hago un llamado a seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad, a que estas fiestas decembrinas, la Navidad, el Año Nuevo, las compartamos en familia, las compartamos con mucha tranquilidad, sin aglomeraciones, sin uso de pólvora,
sin alcohol, sin violencia intrafamiliar, son para disfrutarlas, son para compartir, pero sobre todo para estar en familia, para orar y pedir también al Todopoderoso que esta crisis de salud pública sea superada por el mundo, podamos tener un año nuevo maravilloso, lleno de salud, de éxitos, de prosperidad. Y hasta aquí, señoras y señores televidentes, presentamos este último informativo de Uninoticias del año 2020. Recuerden, señoras y señores, suscribirse a través de nuestro canal de YouTube como Canal TV Unidos Cogua, informaciones y publicaciones a través desde nuestra fanpage de Facebook como arroba TV Unidos Cogua, además de nuestra página de Instagram como arroba tv.unidos. Mi nombre es Ángel Barragán y de parte de las empresas WG Comunicaciones AS, Forero en Compañía y Comunicaciones, Cable Más Televisión y del canal de TV Unidos, les deseamos a todos ustedes un feliz fin de año. Hasta la próxima.